PC. Crackdown 3 has arrived on Xbox Game Pass, and it's time to gear up. Are you ready? Yeah. I said, are you ready? Where's the guy who usually works here? Don't worry about him. I'm taking over now. Are you ready to join the agency? The what? The agency! Crackdown 3 has arrived on Xbox Game Pass, and it's time to gear up. Are you ready? Yeah. I said, are you ready? Yes! 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 Yeah! I will get out of this car, and I will quit my job, and I will follow you to the end of the universe, Commander, because I am here to serve. I am with you. I am ready! Get ready for the ready train! Yeah. What is happening? Let's go! Play new exclusives like Crackdown 3 and over 100 more games with Xbox Game Pass. Así, mis manitas de mosquita, así, a punto de comer algo descompuesto. ¿Qué tal, amigos de Mixer Latinoamérica? ¿Cómo se encuentran en este viernes frío? La verdad es que se me olvidó subirle un poquito el aire acondicionado. Se me están poniendo la carne de gallina por distintas razones. Obviamente el clima es uno, y el segundo es porque estoy con una invitada que la verdad su sola presencia pone nervioso a cualquier hombre y también a cualquier damita. En algún momento, regresando de una breve cápsula, en el momento que nuestra producción la ponga, la presentaremos, pero seguramente muchos de ustedes nada más con el simple hecho de verla, pues o ya la reconocieron o ya se están tocando un poquito. Muchísimas gracias, amigos de Xbox México, por acompañarnos. Muchísimas gracias, amigos de Mixer Latinoamérica, por hacer lo propio. Recuerden, compartan en redes sociales, denle follow al respectivo canal. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, ¿y por qué tengo que hacer lo que este güey me está pidiendo? Bueno, pues muchas razones, principalmente porque si ustedes le dan follow al canal, ya tienen un paso adelante para que puedan participar en una dinámica donde se pueden llevar códigos de Xbox Game Pass de 3 meses. Así es, como ustedes saben, hoy en el programa de Game Pass Challenge, sometemos a nuestros invitados a una serie de retos. Si ellos los cumplen, ustedes se pueden llevar a casita una membresía que acabo de mencionar. Así que pónganse
muy atentos, perdonen, se me está secando la garganta, pónganse las vivas para que se puedan llevar estos regalos. Así que regresando de esta rápida y breve cápsula, entramos de lleno con la descripción de los retos, platicamos un rato con nuestra hermosa invitada y nos divertimos todos, divertimos. Muy bien, anoten eso, en esta dinámica, en este programa de Game Pass Challenge. No se vayan porque esto se va a poner increíble. Listo, ya estamos de regreso. Ya vean, ¿vieron? Fueron unos cuantos segunditos. Ahora sí, vámonos de lleno con nuestra invitada. ¿Voy a dejar que ella se presente? Sí, voy a dejar que ella se presente. Es muy callada, ¿eh? De una vez es muy introvertida, es timidona. Vamos a ver, ¿cómo te llamas, muchachona? Bueno, yo soy Paulina Sánchez. Estamos platicando antes del corte, que ya llevamos un ratote de conocernos. Bueno. Llevo en todo esto de los medios de videojuegos 11, 12 años más o menos. Uh-huh. Estuve en Atomics, en Game Master, en GameDots y ahorita estoy en Tierra Gamer. Así es, ya tiene una trayectoria, ya es, digamos, pareciera que no, pero ya es veterana en la industria. La verdad es que ya es veterana en la industria. Digo, finalmente somos de esa vieja escuela que nos formamos en las publicaciones, ahorita sí, ya prácticamente extintas. Sí, impresos todavía. Sí, caray. Digo, pero finalmente ahí fue donde nos empezamos a formar, de ahí surgieron ya los medios digitales y que justamente ahorita estás laborando en uno. Sí, platícanos un poquito acerca de Tierra Gamer, a ver, cuéntanos. Pues bueno, Tierra Gamer es un medio que ya lleva bastante tiempo, pero pues ha cambiado de administración, entonces yo llevo aquí apenas un mes y medio. Todavía estamos más como en texto y todo esto, pero pues pronto ya también vamos a arrancar la parte de video. Fíjate, ahorita aquí el buen guayo dice, como quien dice, ya te la sabes. O sea, finalmente digo, el hecho de llevarte tanto tiempo, tantos años en la industria, nos forja cierto colmillo, ¿no? Sí. ¿Cómo transmitir un mensaje, cómo escribir, cómo comportarte frente a algunos medios? A ti, en este sentido, ¿cuál? Confiésalo. En todos estos medios donde has estado, ¿en cuál tuviste mayor crecimiento? Ay, pues es que en todos aprendes de todo, ¿no? Sí. Desde Atomics, pues ya tenía una comunidad así, pues colmilluda, como dices tú. Entonces ya te sabes que no te vas a ofender por las críticas. Yo llevaba una semana y ya habían deseado la muerte. Sí, pasa. Entonces, pues ya, ¿no? Ahí como que te empiezas a... Ya no te espantas tan fácil. Luego, pues en Game Master también aprendí más de contenido. Y ya de digital, pues fue GameDots. Entonces, pues un poquito de todo, ¿no? Finalmente, podemos presumir de ello... De haber tenido la dicha, la fortuna, igual diagonal, el poco privilegio de conocer a muchas personas. O sea, finalmente, esos medios en los que has estado te han permitido conocer, por ejemplo, a gente como Gus Rodríguez, por ejemplo, Karki, que también ya lo Sidreven, famosísimo. Sidreven, famosísimo. Sí, el de los puntos, ajá, por supuesto, que también, digo, a que también, digo, nuestro Ake de producción, pero también al otro Ake, al Ake malvado, nosotros le decimos el Ake malvado, que también ya tiene un largo bagaje, que por cierto, si nos está viendo, le mandamos un fuerte saludo. Tal vez no en vivo, pero nos va a ver en alguna repetición. Maldito, te invitamos. Ay, me dan miedo las cámaras, se me ve. Sí, le huyó. Me tiemblan mis nalguitas. Un saludo a Tuntún, que en estos momentos está en el chat. Ustedes no están para saberlo, ni nosotros para contarlo, pero Tuntún, a quien le mando un fuerte abrazo, nada más viene a refrendar su título, porque como tú sabrás, y si no lo sabes, te lo informo, Tuntún fue uno de nuestros invitados, entonces él es el que está liderando la tabla de los retos. Ahorita vamos a compartir con todos ustedes la tabla. Mira, ahorita Tuntún está en primer lugar de un total de 12 retos que tenemos. Él cumplió 11 malditos retos, nada más falló uno. Y ahí nos vamos al segundo lugar con Betrucci,
servidor y amigo, estuvo también Charlie Bonilla. Sí, sí, claro. Estuvo Charlie Bonilla, Punisher, que también lo viste, y Bill Rosas, o sea, muchos de los nombres que están ahí los reconoces perfectamente. Sí, sí, sí. Entonces, Tum Tum es el que está ahorita en primer lugar. ¿Y lo has defendido varias veces o con una ya? No, con una, o sea, todos esos invitados han tenido nada más una oportunidad para venir y cumplir los retos, y cumplió 11 de 12, y no lo hemos, digo, lo más cercano que hemos estado han sido 9, a 2 de él y a 3 de ganarle. Ajá. Entonces, sí está complicado. Hay que echarle ganas. No necesariamente porque los retos sean difíciles, sino porque finalmente él sí lo consiguió en el tiempo indicado. Porque como tú sabrás, tienen los invitados cierto tiempo dentro de cada juego para cumplir los retos. Okay. Entonces, no es tanto la dificultad lo que te juega en contra, sino más bien el reloj, ¿no? Entonces la gente se pone nerviosa, comete errores. Por ejemplo, me da mucha risa porque Dalín y creo que también Ivy Rosas, cuando vinieron, estaban a punto de cumplir un reto. Y se pusieron tan nerviosas porque decía la cuenta regresiva, yo les iba diciendo 10, 15, así, para atrás. No, 10, 15, va para adelante. Y y cometían muchos errores, ¿no? Se ponían así como nerviositas y ya. Poniendo presión extra. Sí, por supuesto. Y como tú sabrás, pues también el hecho de que tengan mi mano sobre la piernita y todo también aumenta un poquillo esa presión. Sí, cómo no. Hasta yo mismo, si me pongo la mano en la rodilla, me pongo. Gracias a Omicer, gracias a todas las personas que nos están viendo en estos momentos en la transmisión. Recuerden, si ustedes comparten en redes sociales, llegamos a más personas y evidentemente la familia de Mixer Latinoamérica y de Xbox México se hace cada vez más grande. Ahora sí, Pau, vámonos de lleno con los retos. Te voy a hacer una rápida explicación. La característica de estos juegos es que todos, desde el primero hasta el último, forman parte del catálogo de Xbox Game Pass. Okay. ¿De acuerdo? Este Pumped BMX Pro es un juego de recién adquisición, de recién adición a este catálogo. De hecho, en el penúltimo programa de Inside Xbox lo agregaron, que no es otra cosa, y seguramente el puro nombre a ti te llamará, te traerá recuerdos, es un Trials. Sí, sí, sí. Es un Trials, pero evidentemente con una bicicleta, ¿no? Entonces hay que mantener un centro de gravedad, cumplir unos retos específicos en 5 minutos. Okay. No más, no menos. Nuestra producción es muy exquisita con los segundos y ha habido personas que han cumplido el reto pasándose 2 segundos y los malditos no se lo dan. ¿Y me puedo caer y todo? Te puedes caer, o sea, puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando todo eso que hagas lo hagas en 5 minutos. Okay. ¿De acuerdo? Te voy a explicar rápidamente los retos que corresponden a este juego. El primer reto que tienes que hacer es, por ejemplo, me lo voltearon aquí, ya me pasaron... Ah, ¿qué? Completar un nivel. Ok. Completar un nivel, obviamente, no es el nivel que tú elijas. Va a ser un nivel que nosotros te vamos a poner. Si tú llegas al nivel haciendo lo que sea, pero cursando la meta, es este nivel particularmente. Ya cumples un reto. Ok. Cumples ese reto y automáticamente la gente que nos está viendo obtiene la oportunidad de llevarse un código. Bueno, solamente una persona, no crea que en todos los que están. Reto 2. Ahí, si lo alcanzas a ver, tienes que hacer un turn down y un backflip turn down, ¿de acuerdo? ¿Qué es eso? Prácticamente el backflip es hacer la bicicleta hacia atrás, pero en lo que tú haces la bicicleta hacia atrás, tienes que hacer otro movimiento con el stick. Ahorita, si quieres, nos metemos rápidamente a la lista de comandos para que veas qué es lo que tienes que picar. Entonces, ese es el segundo reto. Tú lo puedes hacer en el primer minuto, en el segundo, al final casi, pero tienes que hacer esa maniobra y llegar a la meta. Ok. Y se cumple el segundo reto. Tercer reto, hacer 3 backflip, es decir, 3 vueltas hacia atrás. No necesariamente tienen que ser consecutivas. Puedes hacer una, en la siguiente rampita haces otra, en la siguiente rampita haces otra, pero tienes que acumular 3 en un solo recorrido. Ok. ¿Sí? O sea, el turn down es una pirueta hacia adelante. ¿El back? No, el turn down. Ah, no, el turn es, haz de cuenta que apretar que un botón. Voltea, como que inclinas la bicicleta y bajas el pedal y haces... No, te queda como tu girito, ¿no? Ok. Ahorita te digo, ponemos la lista de comandos para que sepas qué es lo que tienes que presionar para conseguirlo. Y el último reto, cada juego tiene un reto gold. Porque es un poquillo más difícil, se dan 2 códigos si se cumple ese reto. En este caso, es acumular una puntuación de 27,000. Ok. Está sencillito, ¿eh? Yo así en un día nublado, así rascándome las axilas, he conseguido como unos 100,000 en esa pista. Pero pues también se hacen los puntos con puro
puros trucos, ¿verdad? Con puros trucos. Okay. Y no son acumulativos. Es decir, no en esta pista, en esta carrerita, en este intento saqué 10,000, en el siguiente saqué 3,000. Tienen que ser 27,000 en un solo recorrido. Y si me tropiezo, ya valió todo. Cuando tú aprietas el botón Y, automáticamente te regresa a la meta, okay, y reempieza tu intento. Trials, tal cual. Trials, exactamente, okay, como trials. Entonces, a menos que mi producción me diga lo contrario, yo creo que ya nos vamos directamente a los desafíos. Nada más es cosa de que presiones el botón A. Para que empieces a pedalear, deja presionado el A. Okay. Como pasa con trials, cuando estés en la cumbre de una colinita, sueltas el botón A para que haga un impulso. En el momento en que empieces a pedalear, corre tu tiempo. Ok. Listo. Comienzan los retos de... Ahí está. Bueno, obviamente sin dejar tu cara ahí embarrada en el suelo. Casi. Vamos a ver. Casi. Recuerda que... Ahí está. Ya hiciste un backflip. Es muy probable. Oh, bueno. Recuerda. Si estás en la cumbre, justo en la orillita de la colina, sueltas el botón para... Ándale, para agarrar ese impulso. Dos backflips, ya hizo dos. ¿Qué pasó? No, se te acabó el impulso. Ah. Dale, reiniciar. El tiempo sigue corriendo, está bien, es cosa de que te adaptes al control. Ahí está un backflip, tranquilo. Vuelves a presionar para atrás, ahí está otro backflip, tranquilamente, sin broncas. Y uno más y trata de llegar. Ahí están. Se cumplieron dos retos. Sigue intentando. Ya superó un nivel y ya hizo tres backflips. ¿Cuál es el otro? Pon pausa rápidamente. No, perdón, pon el otro, el botón, el select. Regresa con el B. Ándale. Ahí está. Turn down es con el stick derecho hacia abajo. Ese es turn down. Entonces tienes que hacer un turn down y un backflip turn down. Exactamente. ¿Así? ¿Se puede turn down? Pero no lo estoy logrando. Ajá, pero no llegaste. Y tienes que hacer las dos cosas en el mismo momento. Si lo consigues, ahí aparece el nombre del truco. Ahí hiciste un backflip. Pero no es turn down, ¿verdad? ¿Cuál es el turn down? Ese es el stick derecho hacia abajo. Stick derecho. Exactamente. El stick derecho hacia abajo, ese es un turn down. Ese es un tobogán, ese no funcionó. Ese es un turndown, exactamente. Pero tienes que combinarlo con una vuelta hacia atrás. Entonces, por favor, muchachos, ustedes que están en el chat, sigan las indicaciones de nuestro tío Xbox México y nuestro tío Mixer Latinoamérica para que puedan entrar en la dinámica para llevarse un código de Game Pass de 3 meses, ¿de acuerdo? Obviamente, una de las condiciones es que sigan a ambas cuentas de Mixer, tanto la de Xbox México como la de Mixer Latinoamérica, ¿de acuerdo? Y obviamente aquí va otro aviso. Si por alguna razón ustedes resultan ganadores, espérense al final de la transmisión, ¿de acuerdo? No se les va a dar su código inmediatamente. ¿Son elegidos? Sí son elegidos, pero... Ahí está, backflip, turn down, ahí está, ya hiciste uno, hazte otro turn down para que cuente porque son dos. Ahí está, eso, ahora nomás llega a la meta. ¡Ay, te faltó impulso! Pero lo hiciste perfectamente. ¿Ya viste? Ahí está. Eso. Justo en las lumbares. Vamos a ver qué tal. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Ahora ya no hagas el backflip. No vas a hacer turn down. ¡Te faltó turn down! Sigue. Ya cumplió dos retos. Pau, ya cumplió. Ahí está, backflip, tobogán. Ese no contó, ahí está, backflip, turn down. Ahora nada más es turn down, no des vuelta. Ahí está, no, ese fue tobogán. Maldito tobogán. Y mi trabajo es aquí ponerlos nerviosos, también. Eso no fue tobogán, pero sí. Sí lo superó, entonces yo estoy tonto. Me está diciendo mi producción que sí lo superaste. Ahora vamos por los puntos. El gol de los 27,000 puntos, cumpliste el hiciste 31,000, ahora nada más vete por el turn down y turn down backflip. Ahí está. ¿Turn down? ¿Es turn down? Backflip, turn down. Ahí está, muy bien. Nada más llega a la meta, Pau. Nada más llega a la meta, por el amor de Dios. Hazlo. ¡Ay, no, man! Todo arruinado. Vas. ¿Qué tengo que hacer? Ya cumpliste 3 de 4 retos. Vamos, Pau. ¡Ay, no! Bueno. ¿Pero qué tengo que hacer ahora? ¿Nada? Backflip con turn down y turn down solito. ¿Turn down solito? Te falta un minuto, Pau. Te falta un minuto. ¿Y lo hice? No, creo que no. No, tienes que hacer backflip, turn down y turn down solo. Ese fue backflip can-can. ¿Qué nombres tan raros? ¿No?
Ese era un cancán, no. El stick debe de ser así, totalmente de abajo, ¿verdad? Exactamente. Si tú lo inclinas tantito, te hace otra cosa. Mira, te hace un cancán. No, no estás inclinando. Vas, vas, vas. ¿Creen que pueda, muchacho? Le quedan 35 segundos. No hay presión, pero sí hay presión. Backflip, cancán. Ahí está, turn down. Ahora hazte un turn down, backflip. Fue backflip, cancán. No. Vas, 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 vas. Dale, dale, te quedan 20 segundos. Yo sé que puedes. Vamos, vamos. Cancán. Uy, maldito cancán. Sí, sí, algo está pasando, hay una inclinación. Mi dedo no está funcionando bien. Hay una inclinación en el stick que sí. No. Sí, eso no, ese es cancán. Ese es cancán. Ay, vas, vas muy bien, vas, 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 vas. Te quedan 5 segundos. No, cancán, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué? No, ahí está, ese es turn down. Hazte un. Uy, vas, te regalo una última oportunidad. Última oportunidad, Pablo. No, hombre, pues. No, hombre, no. Pues ya. No, pues no. Ay, no. ¿Qué dice el chacal? ¿Qué dice el chacal? Que me... No, pues creo que ya se acabó el tiempo. ¡Ah! Bueno, pero hiciste el gol. Ajá. Hiciste un reto 1 y si no me equivoco, hiciste el reto 3. Ok. Nada pues... más faltó el reto 2. Entonces, para que por lo menos empataras a Tuntún, tendrías que cumplir todos los retos. Ok, ya te descomplí casi. Están facilones. Sí, bueno, no sé. Debo confesar que este juego es el que tiene los retos más complicados. Okay. Por aquello de mi dedo chueco. Sí, haces un poquito para un lado es cancán, te vas para el otro, es un no sé qué. Entonces, sí entiendo que puede ser un poquito complicado, pero nosotros ya somos como un poquito más de la vieja escuela. Ok. Entonces, yo creo que no va a haber ninguna complicación. Gente en el chat, recuerden seguir las indicaciones de nuestro tío Xbox México y nuestro tío Mix en Latinoamérica para que puedan entrar en la dinámica de llevarse un código. Si no me equivoco, y a menos que haya dedito arriba por parte de la producción, se van 4 códigos. Los 2 correspondientes al reto Gold, y el correspondiente al reto 1 y al reto 3. Así que se van 4 códigos. Recuerden que lo que tienen que hacer es poner en el chat signo de admiración con la bolita hacia abajo, que sigo sin saber si hay un nombre para ese símbolo. Signo de admiración con la bolita hacia abajo, el de cierre, y la palabra Game Pass. Todo junto y en minúscula para que puedan entrar ustedes en esta dinámica. Ahora sí, que mi comandante Fangoria me diga si nos vamos a un comercial para cambiar de juego. Así es, nos vamos a un comercial. No se vayan, en unos cuantos segunditos vamos de regreso, cambiamos de juego. Hay más retos, hay más sabrosura por parte de nuestra invitada y evidentemente más jocosidad y cosas sabrosas. Join now and get your first month for $1. Listo, mosquita, pasito de la mosquita, regresamos de comerciales, muchísimas gracias por... No mames, me dejé las manos babosas, todas pegajosas, qué asco. Gracias, muchachos, por acompañarnos, tenemos aquí a Pau. Oye, Pau... Tienes nick, pero es un nick como muy común, como Artemisa. ¿Por qué Artemisa? Es Artresmisa, si te fijas bien. Paco, no, mal, o sea, ni siquiera es Artemisa, es Artresmisa. ¿Artresmisa? Sí, es un 3 en la vez de la E, entonces es como Artresmisa, ¿no? Ok, bueno. Pues es, si la época, es la época en la que todos tus nicknames están ocupados, ¿no? Para ti te ayuda el Sir, creo que el Sir te ayuda un buen, ¿no? Por supuesto. Ya no se repite. Tengo el Sir, suena bien. Y tengo el Lord Draven. Ay, no más. Ay, no manches, me metí al juego. Qué caray. Bueno, vamos a salirnos. Tenía que haber elegido minijuegos. Bueno, muchachos que están en casita, vamos ahorita a jugar otro título en el cual ustedes puedan tener la oportunidad de llevarse otros. Aquí. Vamos a dejarlo en pausita. Llevarse la oportunidad de tener la oportunidad de llevarse otros 5 códigos de acuerdo a si Pau cumple los desafíos. Son muy sencillitos. Es una modalidad, es un juego de plataformas muy básico. Alien Hominid, del juego de los más difíciles de Xbox Live. Probablemente sí, el juego como tal, pero tiene hay un minijuego dentro. Uh-huh. A veces se rompe la cuarta barrera en este título. Uh-huh. Y es de esos de doble salto, ya sabes, como los de Romerito.
Entonces, es un juego de plataformas. Bueno, por lo menos el minijuego es como muy básico. Ahorita vamos a explicar de qué van los retos, pero a todas las personitas que están en estos momentos participando, si resultan elegidos para un código, recuerden, se tienen que quedar hasta el final de la transmisión. Nos ha pasado que hay personas que se desesperan y se van antes, aún siendo elegidos. Aguántense. Al final de la transmisión, y créanme, me consta, nuestra producción se encarga de ponerse en contacto con todos ustedes para darles vía Whisper. ¿Qué es Whisper? Vía susurro, se llaman los mensajes. Suena privados. Sexy. Así, les echan power, nunca se... Y les dan vía mensaje privado aquí en Mixer, les mandan su código. Así que aguanten, no se vayan, no se desesperen y por favor quédense hasta el final. Para las personitas que todavía no resultan ganadores, no se preocupen porque todavía hay posibilidad de que se lleven 10 códigos más. Son dos juegos más. Cada juego tiene 4 retos, pero uno de esos retos es doble. Así que vamos a ver qué tal. Yo creo que si mi producción me lo permite, yo creo que sí, por ahí vi un dedo para arriba que se estaba yendo lentamente. Vamos a empezar con la descripción. ¿De acuerdo? Uh-huh. Repito, es un minijuego de plataformas donde tú eres un monito dibujado con un palitos y bolitas. ¿De acuerdo? Aquí lo que tienes que hacer es, para cumplir el primer reto, es no morir en 3 niveles. Okay. No tienen que ser consecutivos, ¿de acuerdo? Puedes morir en el primero, pero ya no morir ni en el segundo, tercero y cuarto. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? El chiste es no perder la racha de 3 niveles de no morir. ¿Lo consigues? O sea, si es consecutivo. Tiene que ser consecutivo, okay. Pero no necesariamente en orden. O sea, no, uh-huh. No tienes que no morir en 1, 2 y 3. Uh-huh. Pueden ser los siguientes. Yo te recomiendo, y la misma recomendación que le hago a todos nuestros invitados, es que procura no morir en los primeritos porque el tercer nivel no tiene enemigos. Entonces, es más fácil. Tienes esa ventaja. Si por alguna razón la riegas, pues se te va a ir complicando. Reto 1, no morir en 3 niveles. Lo consigues y un código para nuestros amigos. Segundo reto, llegar al nivel 5. También papita. Nivel 3, conseguir un score de 10. ¿Se consigue? Sí se consigue. Hay que considerar que dentro del juego hay como unos limoncitos o piñitas, no sé. Cada una de esas frutas las puedes agarrar y te dan punto. Pero también las puedes dejar. Para que la puerta de salida de nivel se te abra, tienes que matar a los enemigos. Si hay uno, tienes que matarlo, okay. Forzosamente. Las uh-huh. frutas no tienen que ver con que se abra tu salida. Solamente los enemigos. Pero si agarras las frutas, consigues los puntos. Uh-huh. Perfecto. Son acumulativos los puntos. Uh-huh. O sea que, por ejemplo, estás en un nivel, consigues 1,000 puntos. Te matan, esos 1,000 puntos los conservas. Entonces puedes incluso como bloquearle. Okay. Así que ahí tú sabrás. Ese fue el tercer reto. Y el cuarto reto, que es el Gold, es llegar y superar el nivel 8. Bueno, recuerda que todos estos retos tienes 5 minutos para cumplir. O sea, puedo reiniciar el nivel si me muero primero. Puedes reiniciar nivel. Okay. El chiste es que obviamente si reinicias niveles, si me cometes errores, el tiempo sigue corriendo. ¿De acuerdo? Entonces, ya quedó claro para nuestra invitada, ya quedó claro para ustedes. Recuerden que en el momento en que yo diga o nuestra producción diga que ya se cumplió un reto, ustedes tienen que poner en el chat la palabra signo de admiración, Game Pass, todo junto y en minúsculas, para que puedan participar en esta dinámica para llevarse un código de 3 mesesotes de Xbox Game Pass. ¿Todavía anda Tuntum en el chat? ¿Todavía andan? Creo que todavía. Sí, no, es que ya le están temblando las nalguitas. Tuntum ya sabe que ahorita su liderato puede ser compartido. O sea, ya de que lo superes, sí, ya, ya está cañón. Pero de que puedas compartir el primer lugar es muy probable. Tuntum ruega porque Pau no lo consigue en los siguientes, ¿eh? Así que si se equivoca una sola vez, tú sigues liderando y sigues siendo el rey, papirri. Vale, muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo. Gracias a Reiken por acompañarnos. Gracias por darle follow a los canales. Recuerden que tienen que darle follow al canal de Xbox México y al canal de Mixer Latinoamérica para que puedan participar en estas dinámicas. De acuerdo. Y para todas aquellas personas que no tienen una cuenta de Mixer, ¿qué esperan? Se les lleva, si se ponen abusados, 1 minuto, 2 minutos, exagerando, les lleva a crear una cuenta en Mixer. ¿Y para qué? Pues para follow. ¿Y para qué nos van a dar follow? Pues para participar en las dinámicas. Si no nos dan follow, no entra. Así de pronto. Así. Soy como acá el Joe,
El Joe de la entrada de la, del antro. Del antro, qué bien. Dice, Joe, somos Chavo dos. Ruco, sí. Qué bole. ¿Ya le diste follow al canal? No. Oye, Joe, somos tres. ¿Ya le diste follow? Sí. Adelante, papi Rey. ¿De acuerdo? Entonces, así está el asunto, muchachos. Y a menos que mi producción me diga lo contrario, yo creo que podremos arrancar rápidamente con los desafíos. En cuanto tú le presiones el botón A, empieza tu cuenta. ¿De acuerdo? Ok, ¿cómo disparo? No, aquí no disparas. ¿Disparas? Okay. Brincar, solamente brincar. Nada más que tiene un pequeño truco que te lo voy a dar uh-huh. antes de que comencemos. Hay un doble salto, pero uh-huh. es un doble salto por timing. Cuando uh-huh. el monito salta, si justamente la cúspide uh-huh. vuelves a presionar, hace un pequeño saltillo, un doble saltillo. Okay. ¿De acuerdo? Uh-huh. Ahorita entrénale, hay enemigos, pero no te disparan. Te empiezan a disparar como por el nivel 4 uh-huh. o 5. Vele calando, ve cómo se mueve tu personaje. Los piso, tal cual. Para mí. Es piso. Okay. Hay unas plataformas que son como grisecitas, que uh-huh. cambian, es un color diferente al del resto del escenario, que si tú te mantienes en ellas, se desaparecen, así que aguas. Ok. Y no sobrevives si caes en el agua. ¿Vale? Uh-huh. Ahí nada más te paso al costo. ¿Qué es? Puedes desperdiciar unos 5 segundos en ver cómo brinca el mono, pero son 5 segundos de ti. Entonces, pues, ¿ya? Vamos ahí. Empezamos. Listo, ahí ve cómo ve, ahí si quieres, ándale, mira, doble saltito, ahí está. ¿Ve? ¡Ay! Ajá, después cae encima, esa es la... ¡Oh! ¿No le cae encima? ¡Papá! ¡Ay, por qué! Bueno, después cae, no, reanudar, dale. Reanudar, o sea, les caes en la cabecita y los matas. Les tienes que caer en la cabeza, de hecho, ni siquiera es opcional. A ellos les tienes que caer en la cabeza. Ahí está. Muy bien. Ahorita podría, si no muere en este intento, empieza su cuenta regresiva. Empieza, ahí está. Ok, muy bien. Y digamos que ya desperdiciaste una oportunidad, pero ya este nivel se te considera como si lo hubieras empezado de cero. Ahí está. Voy a tratar de no... De ponerme nervioso. A Pau, de no... ¡Eso! ¡Ay, no! ¡Va! Dale, no importa. Sigue, tranquila, relájate. Aquí ya comienza. ¿Hay vidas o cómo está? Aquí ya comienza de nuevo tu cuenta regresiva de no morir. Acuérdate del doble salto. Doble salto, vital, ándale. Muy bien, tranquilo. Hay doble salto para poder salir de ese huequito, ¿eh? Ahí está. Uy, me volví a meter. Relax, tranquila. Acuérdate ahí caerles en su chondeta. Ahí está, tranquilo. Ahí, doble salto para salir de ese hueco. Ándale. Y de manera... Como gustes, puedes caer. Eso, muy bien. Aquí ya se renueva, entonces este sería tu primer nivel de no morir. Está aquí, no hay enemigos y hay suelo, ¿eh? Ahí hay suelo, puedes caer. ¿Esos son picos? ¿Eso me va a matar? No te mata, puedes caer, adelante. Aquí nada más es llegar a aquel lado donde está la puertecita abierta. Aquí el único enemigo es justamente tu precisión para caer en las plataformas. No llegas, ¿eh? De confianza que no llegas. Entonces, ahí el doble saltito, ya sabes, rico, delicioso. Muy bien, vamos por acá. Ahí está. Sí, ahí Punisher le costó trabajo. Charlie Bonilla le costó trabajo. ¿Y por qué los menciono ambos? Porque pues, son de la vieja escuela, ¿no? De la vieja guardia. Muy bien. Saludos a Tenjo, ¿cómo estás? Saludos a Famicorps, que ha tenido un buen rato de que no nos acompañaba mi buen Famicorps. Dice Bank Rock The Cube. Ok, segundo nivel que no muere, es decir, se reseteó. Habría sido el colmo. Aquí ya te empiezan a brincar, a disparar. Ay, el de abajo y el de arriba. Sí. Ay, no había visto este. Pero bueno, me ha hecho. Aguas. Bien, no. Aguas como si. Ay, no lo estoy haciendo bien. Oh, dude. No. Doble salto, recuerda el doble salto. ¡Ay, no! ¡No! ¡Valió! ¡No! Todo está perdido. Sí. Bueno, eso me lo regalaron. Ok, ok. Bueno, es el nivel 4. Prácticamente todavía hay oportunidad de cumplir el de llegar al nivel 5 y así. ¡Ay, madre mía! Ay, te falta la chafaldrana, ¿cómo no? A ver, vamos. Ahí está, muy bien, aquí ya empezaría, ¿no? Se resetea sus oportunidades de no morir, es el primer nivel, ya, si supera este nivel 5, aguas, esas son las plataformas de las que te amaba y es el agua, es llegar hasta el barquito, empujarlo al agua y cruzar el río, hasta allá, pum, dale, así, empújalo, andas, vuélvelo a empujar al agua,
Muy bien, cae sobre el barquito, ahora mueve el barquito. Puedo brincar, ¿verdad? ¿Puedes brincar? Sí, puedes brincar. Ah, ándale, pero no se mueve el barquito. Bien, vamos muy bien. Si supera este nivel, de hecho ya está más que hecho que ya lo superó. ¿Esto se puede pisarlo? Sí, sí, adelante. ¿Sí? Ah. Corre, 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 corre. Ya se supera el primer reto de este juego, muchachos. Si no lo matan en este nivel, también se supera el de no morir en tres niveles. Así que aquí no disparan, ¿eh? Ah, bueno. Y te faltan 2,000 puntos para el tercer reto, ¿eh, mi Pau? Así que aguas, aguas. Todavía tenemos, pues, no es por presionarte, mi Pau, pero tienes 50 segundos. Te pudiste llevar las naranjas. Ay, sí, se me olvidaron. Las naranjas, Pau, las naranjas. ¡Ay, no! ¡Ay, no! A ver, okay. No, ahí está. Ok, agarra las naranjas, agarra el puntaje para... Te quedan 20, 27 segundos. Oh, me atoré. Ahí está. Cáele ese hermano, cáele ese hermano para que se te abra la puerta, por lo menos. ¡No! Bueno, vete por los puntos. No sé cómo maté a ese. Aunque se alcance a los 10,000, te quedan... No, ya está todo perdido. Todo está perdido. Maldita Tuntún, se está burlando. No se está burlando, pero sí, como que le dio un poquillo de gusto que te haya pasado eso. Se acabó el tiempo. No manches, neta, yo lo sufro. Sí. Intenta superar el nivel. Vamos a ver. ¿Pudiste haberlo hecho si no hubiera estado yo aquí fregando? No sé, no creo. Me pisó, ¿no? ¿Por qué le caíste? No, creo que me dio un pisotón o algo. Sí, pisan. Sí, nervio, paz. Sí, a todos los invitados les sucede, mi querido Penguin. Es una pena. Se cumplió un reto, se cumplió un reto que fue el de superar el nivel 5. Doble saltillo. Puede ser así. Sí, a veces a todos se nos olvida el doble saltillo. Ándale, mira. Y ahí estaban los 10,000 puntos. Sí, así estaba. Estuvo bien bueno, caray. Pregunta, ¿qué juego es? Pregunta Aries. Aries, es Alien Omnid que está disponible en el catálogo de Xbox Game Pass. Forma parte del catálogo de Xbox Game Pass, Alien Omnid, y obviamente es un minijuego dentro de un título. Así que no creas que está solito. ¿De acuerdo? Puedes disfrutar del mismo juego que también... Estaba bien padre, la verdad es que a mí me gustó muchísimo. De hecho, si no me equivoco, fue como... ¿Fue hecho en Flash? Fue previo, creo que sí, pero fue previo a Castle Crashers, ¿no? Sí. Y tiene como ese look. Está mono. Sí, pero obviamente Castle Crashers tenías un desplazamiento como que en 3D más o menos. Uh-huh. Y este es completamente plano. Sí, es scroller totalmente. Pero sí, está muy divertido. Forma parte del catálogo Aries de Game Pass. Así que tú sabrás si lo descargas. No veo por qué no. Instala con Game Pass. O todos ustedes deben instalar con Game Pass. Y no sé por qué estoy gritando como un narrador de fútbol. ¿De acuerdo? Entonces, lamentamos mucho... Bueno, lo lamento por ustedes porque la invitada es la que se encarga de los retos. Sí, fallando. Hasta ahorita llevas 4 retos, si no me equivoco. Y uno de esos 4 retos fue golf. Fue un golf, 2 normales del... Ahí está, mira. Ahí estás. En estos momentos te encuentras... Art 3 Misa se encuentra en 9º lugar. Con 4 retos de los 10... No, de los 8 que hasta ahorita hemos pasado. Entonces, si por alguna razón, que yo creo que sí, puedes cumplir los 4 retos que vienen del siguiente juego y último, podrías incluso compartir 5º lugar con Punisher. Eso si cumples los 4. Si por alguna razón te falla uno de estos, pues ya tendrás que compartir lugar con el intendente del edificio, prácticamente, ¿no? Para que puedas tener un lugar. Muchísimas gracias a Regional, muchísimas gracias a Penguin, gracias a Gustacar por acompañarnos, por darle follow a los canales. Y si mi producción me lo permite, me da dedito arriba, vámonos a un comercial rápidamente para empezar a cambiar de juego y empezar con las retas del siguiente título. ¿De acuerdo? No se vayan porque todavía hay más oportunidades de llevarse unos códigos de Game Pass de 3 meses. ¿De acuerdo? We'll be right back.
Mi producción me pide que haga manitas de mosquita, lo siento, lo siento. Ya estamos de regreso, muchachos, con el tercer y último juego de esta serie de retos que forma parte de Game Pass Challenge. Retos a los cuales sometemos a nuestras invitadas y nuestros invitados para ver qué onda con su habilidad, con su coordinación motriz. Ahorita estamos viendo que a Paula le falta un poquillo, algo, como que bajo presión. Le cuesta un poquito, pero bueno, finalmente siento yo que le ha ido un poco mejor que a otros invitados. Aún así, vámonos directamente con Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Yo creo que la explicación de estos retos, los retos de este juego son increíblemente sencillos. Reto 1, eliminar al primer equipo. Reto 2, eliminar al segundo. Reto 3, ¿cuál crees? Eliminar al equipo 3, pero hay un reto 4 que por tiempo no te podríamos pedir que elimines a un equipo 4, ¿no? Pero el reto 4, que en este caso es el reto Gold, tienes que ejecutar o encadenar un... No quiero ver el guión, me tengo que acordar. Tienes que encadenar un Special Move Team, okay, que es cuando los tres personajes atacan al mismo tiempo. Para ese ataque especial, lo que tú tienes que hacer es... Primero, golpear mucho a los enemigos. Te va llenando una barrita. Cuando esa barrita ya se llenó en tres ocasiones, dejas presionado los dos gatillos, ¡pum!, y se activa ese movimiento. Ojo, si por alguna razón te eliminan a un jugador, sí, ya, ya no valió. Puedes encadenar ese ataque. El reto Gold, tienes que encadenar dos Special Move Teams, por lo menos, dos. Puede ser en tu primer pelea, puede ser en tu tercer pelea, puede ser en tu segunda, no importa, pero... ¿Puedo cambiar los personajes, no? Por si me... No puedo? Okay. No, porque parte del reto es justamente elegir esta maravillosa opción que muchos de nuestros invitados, si no es que todos, odian. Vamos a elegir modos actualizando estadísticas. Uy, imagínense ahorita, imagínense una actualización de 27 gigas, ¡qué maravilla! Bueno, Arcade... Esta es la opción que nuestros invitados odian. Nosotros tenemos que picarle acá y la computadora va a elegir por. Ok. Creo, y si no me equivoco, creo que a Punisher fue al que le tocó de manera aleatoria el equipo más equilibrado. Estuvo en Nemesis, si no me equivoco, estuvo con él, estuvo Spider-Man también, formó parte de su equipo y estuvo Arthur. No me acuerdo, ¿no? Rocket, no sé, el chiste es que le tocaron buenos miembros, ¿no? Ahorita, como significa la aleatoriedad, pues te pueden tocar los más pedorrones o te pueden tocar buenos, ¿no? Eso lo vamos a dejar a tu consideración. Vamos a ver qué, a ver, Doctor Doom no es malo, She-Hulk, bueno, ahí, y Amaterasu, que está muy bonito, pero pues como que sus ataques no son los mejores. Ahorita le picamos, ahorita nada más en cuanto nuestra producción nos diga si seguimos adelante. Por lo menos te tocaron dos personajes de Marvel, uno de Capcom. ¿Tú jugaste, Okami? Sí, sí, lo amo, sí. ¿Te gustó? Sí, claro, es maravilloso. Buenísimo, sí, maravilloso. ¿Se te va la vida? ¿A la gente? Se te va la vida, pero dura como 50 horas y crees que ya la vas a acabar. Mecha, pero ¿en serio tanto? Sigue el juego, sí. Oh, sí, no. Pero está muy bueno, la verdad es que vale la pena. Ok, a ver, Daniel, ahorita la palabra clave para formar parte de la dinámica y llevarte un código de Game Pass, la tienes que poner en cuanto nuestra producción lo indique. Y obviamente en cuanto nuestros invitados, en este caso Pau, cumpla un reto. Ahorita aguanta y ojo, mucho ojo, el que pongan ustedes 10, 20, 30, 100 veces la palabra no significa que tengan más oportunidades. Con una sola vez que pongan la palabra, entran en esta dinámica para llevarse un código. Me acaba de decir mi comandante Fangoria, en cuanto quieras, puedes picarle el botón A hasta que comience la pelea. Pícale. Y tus 5 minutos corren a partir del momento en que aparece el contador arriba. Entonces ya sabes, este es de botonazos. Pero, o sea, sí puedo hacer como tag, ¿no? De los personajes. Sí, sí, por supuesto, adelante. O sea, ¿Con cuáles son los gatillos? Creo que los gatillos son para el Special Move Team. Nada más, yo te recomiendo que no lo gastes. Entonces, ¿cómo hago el cambio de personaje? Creo que es justamente con los bumpers. ¿Bumpers?
dejar presionado un bumper y cambias el personaje. Si nada más lo presionas una vez, lo llamas. Pero si dejas presionado el bumper, se cambia. Ahí está, mira. Ahí está, se cambia el tag. Muy bien, ya Viper, si le picas, se va, ¿eh? Si le pega, ahí está. Muy bien. Deja que se llene tu barra hasta el nivel 3 antes de encadenar tu ataque. ¡Ay, no! ¡Oh, Super Skrull, eh! Super Skrull, que por cierto, permítame decir que lo que le hicieron a los Skrulls me parece una bajeza. Lo que le hicieron en la película de Capitana Marvel a los Skrulls me parece una tomada de pelo. Es una pena que le hayan hecho esto. Lo siento, lo dije en mis redes sociales y vengo y lo digo aquí. Lo siento. No debían de haberle hecho eso a los pobres Skrulls. Pero bueno, no importa. Te están, ya te cambié. Vale, súrtetelo. Súrtetelo, porque si se va, se va a empezar a curar, ¿eh? Muy bien. Yo creo que ahorita, con la paliza que le metas a Beautiful Joy, vas a poder llenar esa barra. Yo, si quieres, te aviso en qué momento presiones los botones. Es los gatillos, los dos, ¿verdad? Gatillos simultáneos, okay. Pero espérate. Unos golpecillos más, Ahí está, deja, ándale. Eso, ¡no! ¡No! ¿Qué pasó? No usaste el special. No lo apreté. No fue un special move team, o sea, no lo llamaste a los tres. Nada más presionaste. No apreté nada. No sé qué pasó. Se agotó. Va. Ya cumpliste un reto. Ya eliminaste al primer equipo. Sigue picando porque el tiempo sigue corriendo. Ahorita te vas a enfrentar a Trish, que como saben forma parte del universo de Devil May Cry. A Frank West, que obviamente es de Racing. Y a Morrigan, que es de Darkstalkers, ¿no? Obviamente. Vamos a ver. Le están dando una paliza a Trish. El Doctor Doom, o Victor Von Doom, como todo mucho lo conoce. Pues está, bueno, iba perfecto. Aún así, no importa. Vamos a ver qué... No sé qué estoy haciendo. No sé qué estoy haciendo mal. Esos ataques. ¿Es con otro botón se sacan o qué? No, los gatillos no. Procura no tocar los gatillos. ¿No? Si toco los perrillos. Traigo broma. Sí, pero los bumpers sí, ¿no? Los bumpers no hay problema. Cambia porque el Doom está tocadísimo, tocadiscos, ¿eh? Ah, bien, ya llegó el perro. Es un perro. Creo que está apretando dos botones al mismo tiempo, creo que ese es el error. Ah, no los presiones al mismo tiempo. Si lo presionas simultáneo, encadena ese ataque. Sí, ya. Dale. Pégale. Ahorita ya se superó el primer reto, muchachos, para los que van llegando, ya se superó el primer reto, que es cuando derrota al primer equipo. ¿No? Si derrota al segundo equipo, entra automáticamente el segundo reto. Yo creo que te da tiempo, esperemos. Oh, ok. A ver si te da tiempo de aguas con la salud de Amaterasu. Aguas con la salud de Amaterasu. Ahí está, ya llegó Doom. Perfecto. Yo creo que sí te da tiempo. Ay, no sé. Preocupación. No sé si te dé tiempo de llenar la barra para encadenar el otro Special Move Team. Ay, no. Vamos a ver. Ya llegó She-Hulk, que no es la esposa de Hulk. Es la prima. Es la prima de Hulk. Por cierto, dicho sea de paso, es abogada y está bien. Ya los maté. Bueno, ya se superó. Sí, se logró, ¿verdad? Síguele picando, el tiempo apremia. Qué bonito, buena frase, apúntenla. Vamos a ver, ahorita si derrotas en cuestión de un minuto y medio a este equipo, se cumple el tercer reto. Ya, no sé si nos dé chance del gol. No. Va a estar complicado el gol, pero por lo menos dale una paliza. Ahorita estamos viendo a Trump, que forma parte, de, si no me equivoco, del universo de Mega Man. ¿Es la prima, es hermana de Mega Man o simplemente es amiguita? Amiguita con derechos de Mega Man, por supuesto. Está Phoenix, por supuesto. ¿Quién no va a reconocer a Phoenix? Que por cierto, ya se acerca la película de Dark Phoenix, de los X-Men. Esperemos que no sea una lo que ha sido hasta ahorita las demás. Y pues ya derrotaron a Phoenix, ya va Tron y por ahí también. Qué cosa curiosa, hay dos Phoenix en ese equipo. Está Phoenix Wright y está la otra Phoenix de Marvel. Te queda, Pau, no hay presión, pero te quedan 45 segundos para eliminar a dos personajes. Okay. Tienes ataques, ¿eh? O sea, ya no hay necesidad de guardarlos. Ya prácticamente te los puedes despachar para que, ahí está. Ese era un Special Move Team. No, nada más fue de dos personajes. Ajá. Pero, bueno. Va, 25 segundos. ¡Uy! ¡No! Y Tron te aplicó, ¿eh? Te aplicó la... Uy, ya aplicó. Me no importa, no importa. Todavía tienes tiempo. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo. Gracias al tío Mixer por estar ahí metiendo su cuchara en el chat. Es prima, hermana de Dalsim, dice Famicots. No. Vamos a checar por acá. ¿Te refieres a Phoenix? Pues es muy probable. Dark Seider, muchísimas gracias por acompañarnos. Y por supuesto, felicidades a Dark Seider. Darksider se llevó algo, lo están felicitando. Yo me imagino que fue elegido para ganarse un código. No sé, ahí guayones. Ok, pues muchas felicidades.
Ya se acabó el tiempo, se acabó el tiempo. Yo estoy aquí en la lela viendo el chat y creo que sí, sí, se acabó el tiempo. A ver, vamos a ver si te puedes a despachar a Tron. Vamos a ver. Hoy no. Ah, ¿en qué momento se despacharon a She-Hulk? Ni cuenta me di. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, es que Amaterasu, sí, no te tocó un buen peleador, ¿eh? Pero está bonito. Sí, está bonito, ah, bueno. Pero bueno. Pero mira, lo logró. Se cumplieron a mordidas. Dos. ¿Qué es esa bolita que brinca? Ah, es como su Pepe Grillo. ¿Ah, en serio? Sí. Es una pulga brillón, una pulga radiactiva, digamos. Le da consejos. La pulga del perro, sí, pero es radiactiva, sí, digamos, ¿no? Bueno, ni modo, se cumplieron dos desafíos, dos retos, perdón, de este juego de Ultimate Marvel vs. Capcom. Entonces, seguramente ustedes están siguiendo las indicaciones de nuestro tío Xbox México y tío Mixer Latinoamérica en el chat para que participen. Así que, los que hayan sido elegidos, si quieres tú, síguele, ahí da. Ah, mira, es Virgil. Es Virgil, ok. Que seguramente ahorita está, mucha gente apenas lo está conociendo, ahorita que salió hace unas cuantas semanas, ¿no? Una semana que salió Devil May Cry 5. Pues ahí anda Virgil también, forma parte de los personajes disponibles en Marvel vs. Capcom 3. Entonces, si ustedes resultaron elegidos, espérense hasta el final de la transmisión. Por favor, sean pacientes. Al final de la transmisión, aunque ya estemos offline, vamos a seguirnos poniendo en contacto con los ganadores para que sean para que les reciban sus códigos de Game Pass de 3 meses, ¿de acuerdo? Así que, por favor, nada más les pedimos que sean pacientes. Dice, los elegidos se quedan, los demás, gracias por participar, terminando el stream. Dice Penguin, ya, Penguin llegó y está levantando ya los platos, está apagando la luz, está diciendo, ¿sabes qué? Nada más deja tu propina y nos vamos. Encadena, vamos, encadena un Special Multi. Hazlo por mí. ¿Ahora sí puedo hacerlo? Hazlo por mí, Pau. Hazlo por mí, encadénalo. ¿Ya? No. Ya, hazlo, hazlo. No, no, no. Es al mismo tiempo, no me salía. Cambiaste, no, y justo llegó She-Hulk y se la plancharon. Bueno, en fin. Ahí está. ¿El perro avienta pulgas? No, no, no. Dibuja poquito. Qué bien, qué bien. Bueno, muchachos, ya estamos a punto de despedirnos. Nada más estamos viendo aquí a Pau cómo está pegándole a Storm Control con todo. Ororo, por supuesto, para los cuates, ya saben, los que nos llevamos de tú. Muchísimas gracias a toda la gente que nos vio durante la transmisión. Muchas felicidades a los ganadores. Recuerden que el siguiente lunes, vamos a hacer una pequeña observación, el siguiente lunes es día de asueto. ¿De acuerdo? Así que aún así vamos a tener transmisiones aquí en el canal de Mixer Latinoamérica. Así que el simple hecho de que ustedes no vayan a la escuela o no vayan a trabajar o algo así, bueno, es día de asueto acá en México. Seguramente si ustedes están en Argentina, en Chile, en Perú o en cosas así, pues igual y no se aplica el mismo calendario, ¿de acuerdo? Laboral. Así que para todas ustedes, estas personitas, mi comandante, ¿qué dijo mi comandante Fangoria? Ok, perfecto. Vamos a ver en estos momentos la tabla para ver en qué lugar colocamos o se colocó Pau. A ver, vamos a 3 Misa. Está en el 7º lugar compartiendo con Irreverente y Zorlak. No le fue mal, digo, considerando que... ¿Ya cuántos son? ¿2, 4, 10? Digamos que un 7º lugar es decente. Debo de decir que se me hizo más fácil el primero. ¿El primer juego? Sí. ¿Cómo crees? Sí, sí, sí. O sea, si no tuviera el dedo chueco, lo habría logrado. Es muy probable, sí. Y aquí, si no tuvieras quemado tus poderes... Sí, 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 apretando 2 botones, todo. Oh, bueno, entonces, Pau quedó en 7º lugar, compartiendo lugar con Irreverente y Zorlak. Tum Tum sigue liderando, la tabla de Mixer Latinoamérica en cuanto a retos aquí en el programa de Xbox Game Pass. No, Game Pass Challenge, perdón. Otra vez, Fangoria, por favor. Ok, sí, perfecto. Es que las voces en mi cabeza, ya sabes. Los medicamentos me hacen que escuchar cosas. Desafortunadamente, para Chris Fected y afortunadamente para Pau, Chris Fected salió de la tabla. Ustedes dirán, vamos a poner a todos nuestros invitados. No, señores, nada más va a haber 10 lugares. Y Chris Fected, desafortunadamente, lo sentimos mucho. Sé que parte de nuestra producción está muy triste, tristísimos de que te hayan sacado de la tabla, pero ni modo, Pau llegó con todo y te borraron del mapa. Ni modo, en fin. Aquí hay ganadores y perdedores.
Chris Fekete, desafortunadamente, te va a esperar a la salida, ¿eh? Eso no lo sí, sí, sí. Te va a esperar a la salida y te va a meter una tunda. Bueno, una tunda, qué bonito, palabras de tío borracho. Pau, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué tal te la pasaste? Muy bien, debo de mejorar y regresar para... ¿Sí? Para ¿en serio? Mejorar. Sí, creo que... ¿Les gustaría, en el chat, a ver, díganos, les gustaría una segunda temporada, así como hay 27.500 temporadas de la Academia? Y de los Simpsons también, los o sea, Simpsons, si los Simpsons puede... ¿Les gustaría que hubiera otra temporada de Game Pass Challenge, que llegara, que viniera nuevamente Tum Tum, que viniera Punisher, que viniera Bonilla, a ver si pueden escalar? A ver, ¿les gustaría? Mire, por ejemplo, Eddie Fury dice que sí, ahí dice que traigan a Chabelo, bueno, pues vamos a ver si lo alcanzamos. Pero, pues ojalá te hayas pasado bien. Sí, muchas gracias. El objetivo de este programa es sacarnos de su zona de confort. Uh-huh. Que no sepan que igual en su sí, vida nunca había jugado, bueno, Alien Hominid, pero el juego normal, la verdad es que ni juego. Este ya lo habías dado. No. A Marvel vs. Capcom, no. Pero sí, de peleas. Sí, bueno, son como, pues, similares, ¿no? Y el tag, porque jugué Fighters y eso, pero este no lo había jugado tampoco. Oh. Sí, todo fui súper nueva. Bueno. Nada más puro trials y esas cosas. En fin, suele pasar. Gracias a Tum Tum que sigue ahí en el chat. Gracias. Dice, y sigo en la cima. Siempre estarás en la cima. Siempre estarás en la cima. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias a toda la gente que nos vio. Gracias a nuestra bella invitada, Paulina Sánchez, mejor conocida como A3 Misa. Por favor, sígala en tus redes sociales. Es, pues casi todas partes soy A3 Misa. En Twitter, igual, como Artemisa, como la diosa, pero 3 en vez de... Ajá. Ok, sí. Muy bien, perfecto. Pues sigan en sus redes sociales. Esperemos que también muy pronto sepamos cosas de Tierra Gamer, que seguramente está subiendo como espuma. Y recuerden que mañana sábado y el domingo tenemos retransmisiones. Estén muy al pendiente porque a partir de las 3, de 3 a 5, si no me equivoco, es una serie de programas de lo mejor de la semana y estaremos nosotros muy activos en el chat. ¿Puede haber sorpresas en esos chats? No lo sé, pero si ustedes no están presentes, se las pueden perder. Nos vemos el siguiente lunes en vivo, no, el martes siguiente en vivo. Vamos a tener retransmisiones sábados y domingos, pero tendremos programas el lunes. Tal vez no estamos en vivo, pero grabamos cosas maravillosas, unas sorpresas. Grabamos Chicken, Jess y su servidor. Estaremos en programas el lunes y Battle Royale con su servilleta. Sí. Ya, mis términos de tío gordo. Estará el lunes las noches de Battle Royale. Nos despedimos. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Fuerte abrazo, dice Punker. Dice, ¿cómo, cuándo, dónde, por qué? Bueno, ahorita te responden mi querido Punker en el chat. Está parpadeando, ya no estoy viendo nada. Ya no estoy escuchando absolutamente nada. Estás parpadeando a propósito, maldito, te odio. Bueno, nos vemos, cuídense mucho, felices juegos. Tengan un excelente fin de semana. Besos en las pompas y adiós.
Where's the guy who usually works here? Don't worry about him. I'm taking over now. Are you ready to join the agency? The what? The agency! Crackdown 3 has arrived on Xbox Game Pass, and it's time to gear up! Are you ready? Yeah. I said, are you ready? Yes! 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 Yeah! I will get out of this car, and I will quit my job, and I will follow you to the end of the universe, Commander, because I am here to serve. I am with you. I am ready. Well, get ready for the ready train. Yes. Yeah. What is happening? Let's go. Play new exclusives like Crackdown 3 and over 100 more games with Xbox Game Pass. Join now and get your first month for $1. Where's the guy who usually works here? Don't worry about him. I'm taking over now. Are you ready to join the agency? The what? The agency! Crackdown 3 has arrived on Xbox Game Pass, and it's time to gear up! Are you ready? Yeah. I said, are you ready? Yes! 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 Yeah! I will get out of this car, and I will quit my job, and I will follow you to the end of the universe, Commander, because I am here to serve. I am with you. I am ready! Well, get ready for the ready train! Yes! Yeah! What is happening? Let's go! Play new exclusives like Crackdown 3 and over 100 more games with Xbox Game Pass.
Join now and get your first month for $1. Where's the guy who usually works here? Don't worry about him. I'm taking over now. Are you ready to join the agency? The what? The agency! Crackdown 3 has arrived on Xbox Game Pass, and it's time to gear up! Are you ready? Yeah. I said, are you ready? Yes! 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 Yeah! I will get out of this car, and I will quit my job, and I will follow you to the end of the universe, Commander, because I am here to serve. I am with you. I am ready! Well, get ready for the ready train! Yes! Yeah! What is happening? Let's go! Play new exclusives like Crackdown 3 and over 100 more games with Xbox Game Pass. Join now and get your first month for $1.